El saludo para todos, gracias por acompañarnos a través de esta propuesta de televisión. Esto es Cosas de mi País, estamos a través de A+B, a través de más de 200 señales de televisión para abonados en todo el territorio nacional, a través del TDH Rural en la campaña en Montevideo, en la capital del país, a través de TCC y Montecable. El abrazo para todos. Vamos a comenzar hoy por lo que ha sido el concurso de Cabaña a la Escondida de Jaime MacKinnon y ese remate que se estuvo realizando en Sarandí de Allí, en el centro del país. Pero el día viernes, en el marco de la exposición agropecuaria, se estuvo realizando el concurso de domadores de Cabaña a la Escondida, justamente. Con el ingeniero José María del Campo, que fue el jurado encargado de hacer la evaluación correspondiente en este concurso, estuvimos charlando. Lo andar, José María, le va a pedir que se den una vuelta a la derecha, se arranca al tranco, cuando le pegue el grito al trote y cuando le pegue otro grito al galope. Después lo vas a dar vuelta para el otro lado, pero que siga el galope, ¿verdad? Claro, al galope dan una vuelta para un lado y después cambian de mano y giran al otro lado. ¿El galope? El galopito. Se da una vuelta al tranco. O cuando yo le diga trote, trotea. Y después galopea. Cuando yo le diga cambien, giran hacia el otro lado. Cuanto más sin parar, mejor, ¿no? Ver el cambio. Yo le digo lo que le digo siempre, yo voy a evaluar doma, no adiestramiento. Si hay doma con adiestramiento, mejor. Pero el caballo tiene que estar domado, puede estar adiestrado y no domado. Yo voy a evaluar que el caballo esté domado la boca. Por eso le digo, cuando atropellen en la sujetada del caballo, cuanto más rápido atropellen, yo voy a ver si el caballo está sujeto o no está sujeto. Si lo hacen de galopito, para mí la prueba es como prácticamente como que no lo hayan hecho. Porque al trote o al galopito cualquier caballo para. Bueno, yo hace 6 años, esta es la 6ª prueba que vengo, encuentro que ha habido una evolución importante en los domadores. Tanto es así que Nicolás MacKinnon resolvió hacer 2 categorías, cosa que yo encuentro bien para que no se sientan distintos la gente que está empezando y que no sabe cómo son las pruebas y que tal vez muchos están empezando a domar o gente nueva. Lo que me impresiona es cómo se ha perfeccionado la gente en la presentación de los caballos. La caballada en general pelechada, gorda, muy prolija, muy mansa por sobre todas las cosas. Se han dedicado a amansar los caballos, cosa fundamental para quien vende caballos, porque estos van todos a la pista de venta luego. Yo considero que la prueba ha evolucionado mucho. ¿Qué es lo que se espera del jinete o del domador en el momento de presentar el trabajo? Y esto es un caballo que lo agarran potro crudo de la boca, nada más que manoseado, o sea que es manso de cabresto, de cabrestear, pero no de andar con gente arriba. El domador es el encargado de domar, de hacerle la boca al caballo y amansarlo para que los que trabajamos en él podamos andar con total confianza, o sea que es fundamental el trabajo de ellos. Y acá lo que se evalúa es la corrección con la cual, la prolijidad, la corrección, si realmente el caballo está domado de la boca, no que esté adiestrado, sino que el caballo esté sujeto, que haga caso al freno, que no tenga reacciones frente a un animal o frente a una seña que le hace el domador para volcarse hacia un lado, hacia el otro. Yo qué sé, una cantidad de cosas que hacen a la doma del caballo. Hemos visto prácticamente que te diría que acá los caballos están todos domados, están todos sujetos, están muy bien de la boca, están muy mansos, y eso que hay animales que por su pedigre mismo son un poco más nerviosos que otros, pero una mansedumbre total, mansos de lazo, mansos de quedarse hinchando, cosa elemental en un caballo de trabajo de estancia de hoy en día, ¿verdad? Vamos a conversar ahora, si les parece, con alguno de los domadores, gente que estuvo participando de lo que fue esta actividad allí en el local Las Barreras, en Sarandí del Yí. Martín, bueno, ¿cómo considerás que qué tipo de caballo te tocó? ¿Dio mucho trabajo? ¿Cómo evaluás la tarea? No, la verdad que digo, la yegua que desde el principio se portó... Digo, yo no tengo mucha experiencia, pero bien, pocas veces había lidiado un animal tan dócil y tan... con tanta capacidad de aprendizaje, vamos a decir. Ajá. ¿Es la primera vez que participás en algún... Sí, sí, la primera vez. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Buenazo, aparte del resultado, buenazo. Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿y no hubo nervios ahí al presentar el trabajo? Y un poquito sí, digo, yo al revés estaba medio distraído y salí medio. Pero está, digo, sí, un poco ahí sí, pero pensé que iba a haber más. Uh-huh. Me sentía seguro, digo, que la yegua iba a ser más o menos las cosas. Claro, ¿qué características tiene la yegua? ¿Cómo la recomendarías? Y yo, está el informe ahí, digo, le puse que era una yegua para cualquier tipo de jinete, para toda la familia, digo, totalmente recomendada, de mansa y de buenos andares, y está, digo, una yegua como para disfrutarla, digo. Uh-huh. Digo, el que le gusten los caballos, digo, va a andar bien montado y mansita, de toda confianza. ¿Cuál fue la prueba más difícil? Y yo que sé, un poquito la rayada ahí, capaz, que no acomodaba bien la cabeza y eso. Considero yo que sé, no sé, el jurado, digo, pero que capaz, claro, que me hubiese gustado que hubiera estado mejor de parte mía, claro, seguro. Capaz que fue un poquito más. Lo demás, digo, son pruebas, digo, normales, que uno, cualquiera que esté acostumbrado a trabajar en el campo, más o menos las maneja, seguro. ¿Recomendarías el caballo, creo? Sí, cómo no, digo, para el campo para mí no hay otro, aparte de la rusticidad y todo, digo, capaz que el cruza con puro, digo, de repente para una padrinada o una cosa, es más arriba, más veloz y eso, pero para el campo así, como rústico y como animal así noble, digo, para rústico y darle catanga, y el criollo. Un concurso muy importante, algo que Cabaña La Escondida ya ha hecho clásico en Sarandí del Yí, enmarcado en lo que es la exposición agropecuaria. Vamos a seguir charlando con gente del departamento de Florida, con algunos domadores más, en este caso con gente de Montecoral. Se pasa mucho trabajo en esto, ¿no? Lleva mucha dedicación, mucho tiempo. Digo, para mí esto, hay que tener, primero que nada, hay que tener tiempo para hacer para agarrar para el concurso, ¿no? Porque te lleva, según a veces, el caballo, ¿no? Cómo te toque el tema del animal, cómo te salga, o cómo, en fin, es ligar. Como toda cosa, hay que ligar con el animal, el temperamento del animal, ¿no? Bueno, pero no es la primera doma tuya, ¿no? No es la primera doma. Ya van 2 años que hacemos. La verdad que esta gente ha hecho una cosa muy linda que acá no se hacía, que la verdad que yo creo que nunca se había hecho esto acá en Sarandí del Yí, de haber inventado esto, de ver así y mostrar los caballos, ¿no? Trabajando, ¿no? Bueno, ¿y cómo te tocó en esta oportunidad el caballo? No, más o menos, no, digo, medio nervioso el caballo, pero anduvimos bien. Por lo menos se lo pudimos traer al hombre y presentárselo y que lo pueda vender, que es la parte principal, ¿no? Ahora, ¿recomendás el caballo criollo? Sí. La verdad que son unos caballos, ¿cómo no? El caballo criollo de mucho aguante, ¿no? Y digo, no, y los caballos estos son muy mansos, son caballos dóciles, caballos de mucha resistencia. No, tiene muy buena caballada el amigo Maquino. Nos vamos a la primera pausa en Cosas de mi País. Enseguida vamos a volver. Hay mucho material para compartir y nos vamos a estar metiendo de lleno en lo que ha sido una nueva exposición agropecuaria ganadera en el local Las Barreras de Sarandí del Yí, que esta vez se realizó viernes y sábado. Y recuerden que el 15 y 16 de noviembre estaremos trabajando, si Dios quiere, en lo que es la 15ª Fiesta del Cordero Pesado en el Parque Doctor Elías Regules de Sarandí del Yí, con un montón de actividades, espectáculos artísticos, el concurso de asadores, la misa criolla, el concurso de esquila, la feria artesanal y comercial, y el sábado 15 por la noche, bueno, nos juntamos todos allí en el Club Nacional de Sarandí del Yí con Calipso, un gran baile en el marco de la Fiesta del Cordero Pesado, con las canciones bonitas, los amos del swing, una gran fiesta, un gran baile en el Club Nacional de Fútbol. La pausa y enseguida volvemos. Hoy tenemos un poco ampliada la producción de la empresa, y bueno, había que promocionar, esto sirve.